actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, aquí en El Isla y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy estamos desde Argentina para hablar con un director de teatro que nos va a explicar y nos va a comentar y a contar cómo está afrontando esta crisis de la pandemia en todo lo que es el mundo artístico. Con ustedes y con nosotros, Damián Alexander Sirigliano. ¿Lo pronuncié bien? Sí, lo pronunciaste bien. Es Damián, pero está bárbaro. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en esta tu casa de TV Radio Miami. No, gusto para mí poder salir por allá y por salir por Estados Unidos, un gusto gigante. Tú sabes que en estas circunstancias estamos para apoyarnos todos y más con esta pandemia que todos estamos viviendo, que todos estamos pasando esta crisis psicológica, económica y en general, y más que nada el mundo artístico. Cuéntame, ¿cómo están afrontando esta pandemia, todos los artistas, el teatro? Y cuando me refiero al teatro, no solamente es a los actores, sino a los camarógrafos, a todo ese equipo que siempre nos dan a conocer y nos enseñan tantas y tantas obras. Sí, como decís vos, lo que es el teatro es un, digamos, yo lo que digo es que hay una cadena rota, tanto de actores, directores, productores, asistentes, técnicos, y medio, digamos, hay una cadena rota totalmente. Exacto. Acá en Argentina, que se rompió, y que estamos totalmente, digamos, hoy está totalmente parado todo lo que es el teatro, filmaciones de cine, filmaciones de programas de televisión, está todo parado, y bueno, estamos en la, digamos, la renovación de armar una nueva forma, que es esto del teatro online, que lo que encontramos es esta vuelta de poder armar una obra a partir del streaming. Y esto de las obras de la nueva alternativa, que todos tenemos que adaptarnos, ¿no? a este ritmo de vida ahora, ¿eso está funcionando? Funciona. Lo único bueno que vemos de esta pandemia, que la verdad todo es trágico para todos los países, muy trágico, es que podemos romper un montón de fronteras que antes no se podían romper. O sea, hoy tenemos la posibilidad de que gente de Miami no pueda ver nuestra obra, gente de Uruguay que no compró la entrada, digamos, hay lugares que no habíamos ido de gira con el grupo La Pulsión y Yamila, y hoy nos están viendo la obra, digamos. Esto es lo único positivo que podés ver de este desastre mundial que tenemos con el tema pandemia. Y funciona a partir de ver un teatro. Lo que hicimos es una función hecha a cuatro cámaras y con un sonido envolvente. O sea, uno no pierde la noción que está dentro de un teatro. Nosotros tuvimos 2 meses de trabajo para lograr eso, que no perder que está dentro de un teatro. Porque no, esto no es cine, esto no es televisión, sigue siendo teatro. Claro, es totalmente difícil. Es bien cierto lo que tú dices, que nos hemos adaptado a, si bien siempre ha existido lo que es online prácticamente, ¿no? Desde que vino todos esos avances tecnológicos, pero no es lo mismo como tener una obra que nosotros podemos sentarnos, podemos verlo, podemos interrelacionarnos con los actores, adaptándonos a esta vía. Pero económicamente, ¿cómo están ustedes haciendo para subsistir, para pagar tanto? Porque se paga todo eso, eso no se congela, ¿no? Las deudas siguen. Sí, hoy nosotros desde marzo que no podemos arrancar. Acá desde marzo empezó la cuarentena. Digamos, hasta hoy nunca pudimos hacer y dijimos, bueno, vamos a hacer esta obra online para poder empezar a recaudar algo. Uno recauda, pero la realidad es que recauda con suerte los costos, digamos. Hoy es muy difícil vivir de cualquier arte visual, actoral. Hoy es muy difícil el tema. Uno lo hace más un poco por una pasión que por una parte económica. El teatro no fue como una obligación, vamos a hacerlo online, no fue una elección, sistema. Entonces estamos en esa remada grupal que estamos trabajando para que esto funcione. Pero cuesta que adaptarnos nosotros, la gente que lo ve, a este nuevo medio, a este nuevo formato.
A ver, tú me estás diciendo que hay aceptamiento de ver una obra online, pero el aceptar pagar por ver la obra, ahí ustedes están teniendo, está siendo positivo eso. Sí, está siendo positivo, lo que pasa que hay un tema, que uno en una familia compra una entrada, digamos, en cuatro personas, y en el teatro eran cuatro entradas, digamos, como que se achicó eso, pues digamos, ya desde el principio, ya vos, una entrada como mínimo vale a tres, entonces, digamos, es que la verdad que la aceptación de la obra es muy buena, más con todo el trabajo que hicimos, pero igual cuesta que la gente compre para una entrada, acá por lo menos en Argentina la gente no estaba acostumbrada a pagar para ver una obra de teatro. Digamos, ustedes están más acostumbrados a, no sé, a pagar por una película o alquilarla. Acá no es eso que la gente está acostumbrada. Presentamos con esa nueva metodología de que la gente se acostumbra a comprar esta obra, que lo que tiene de bueno es que la puede ver por 24 horas. Entonces es como un alquiler de una película, digamos, sería. Pues claro, creo, claro, no es lo mismo como tú mismo dices, porque pagas por ella y son cuatro o cinco personas, toda la familia la que está viendo, ¿no? Y es diferente a cuando ibas al teatro y hay una entrada, porque no solamente lo que ustedes ganan como actores, sino lo que tienen que pagar los camarógrafos, hasta el maquillista, es como tú dices, toda una cadena que se ha visto afectada, ¿no? Que se ha visto afectada por esta, por esto de la pandemia. Pero en sus posibilidades de ustedes están tratando de mantener eso vía virtual. Sí, nosotros estamos manteniéndolo vía virtual, con el grupo que somos más de 20 personas, las pulsiones Yamira, trabajando muy codo a codo, digamos, somos un grupo que la verdad que esto lo estamos haciendo con mucha pasión, mucho trabajo, mucha dedicación, y también esperando que esto en algún momento va a cambiar. Que un momento, digamos, el virus o con la vacuna o con algo en particular ya va a no ser que tengamos que estar preparado para la nueva normalidad que se llama acá totalmente. ¿Tú no crees que también hay de todo esto se puede, como tú dices, sacar una ventaja, ¿no? De todo eso se puede sacar una ventaja y se va a sacar la experiencia de que mucha gente también no va a volver a hacer lo mismo. Mucha gente joven, todo, pero la gente mayor que estaba tal vez acostumbrada a ir al teatro cuando termine, me refiero a lo que es la pandemia, ¿no? Dios quiera que termine pronto, ¿no? Cuando termine esto, mucha gente se va a adaptar también a seguir pagando online. ¿Ustedes van a seguir haciendo online después que termine la pandemia, cuando ya hagan la obra de teatro, digamos, ¿no? Las obras de teatro, ¿también van a seguir haciendo obras de teatro virtuales? La realidad, honestamente, no sé qué va a pasar después de todo esto, digamos, también, ¿no? Esto no era esperado para nadie, nadie imaginó todo esto, y no sé qué es lo esperado. ¿Sí? Hola, Elisa. Sí, vamos a ver otra obra. Hola, Elisa. Agustín. Con tu permiso. Estaba escuchando la interesante charla con Demián y surgen muchas inquietudes y muchas preguntas. Demián, primero que nada, bienvenido a TV Radio Miami, a todas las emisoras que nos acompañan. Y fundamentalmente quiero darte mi respaldo, el respaldo de todos nosotros para esta gestión que están llevando adelante. Y yo no tengo ninguna duda de que va a ser exitoso, que se van a superar todas las vallas como esta que estabas planteando, que no, antes de una familia de cuatro pagaban cuatro, ahora va a haber una familia de ocho y va a pagar siempre uno. Pero evidentemente se ha armado un espectáculo que va a tener trascendencia mundial. O sea, estoy seguro que un teatro tiene 500, 5.000 y ahí para de posibilidades de albergar espectadores. Ahora ustedes tienen millones de personas para abordar, que van a estar seguramente aportando y apoyando, no solo al teatro argentino, sino al teatro mundial. Creo que viene una revolución positiva para adelante. Sí, eso es verdad lo que decís vos, estamos llegando a un montón de lados que no, antes era ilógico pensarlo, y aparte esta obra, digámoslo en sí, van a ver una obra totalmente diferente, donde es de una función real cómo interactúa el actor con el público, la pared, que es reacciones de con el espectador, proyecciones, digamos, yo digo, en esa evolución del teatro. Ahora, más evolución que nunca es en ese teatro, verlo por,
por imagen, digamos. Eso es lo que hoy estamos transmitiendo con repulsiones, digamos. Es como la evolución. Nosotros ya trabajamos los sentimientos, las emociones, ahora, a su vez, más llevado a casa, digamos. Eso que estamos en ese tema. ¿Cuántas personas integran el grupo, Demián? Somos entre técnicos, actores, diseñadores, somos 20 personas somos en el grupo. Me imagino que habrá alguien que está arriesgando su inversión, está poniendo, haciendo viable desde el punto de vista económico que toda esa gente pueda estar, tener su remuneración. Digamos, entonces también es como meterla en el mercado y vamos a meter esta obra para que funcione y que la gente la mire y aparte sienta un montón de sensaciones, que eso es lo complicado, digamos, llevarlo, esa obra. ¿Cuánto va a costar la entrada? La entrada no es cara, acá es barata, vale 400. ¿Cuánto? Que sería más o menos, son 450 pesos o 500 pesos, hay dos precios. Bien. La realidad es que sería más o menos, no sé, $5. Porque vas a tener que poner un precio a nivel dólar, porque si no, alguien que esté aquí en Miami no te va a pagar con peso argentino ni en Perú con peso peruano. Claro, tiene que estar abierto a todos los las monedas de los países. Sí, uno entra a la alternativa teatral y elige en qué, digamos, lo puede comprar en dólares o en pesos, digamos. Para generalmente todo lo que es Latinoamérica y también para ustedes, el precio es un precio muy accesible. Y para nosotros también, nosotros preferimos poner un precio accesible para que todo el mundo lo pueda ver, ya que la situación no es muy buena en Argentina, entonces pusimos un precio accesible para todos igual. ¿Cómo va a ser el sistema de contratación de parte del espectador para ingresar a la sala? Bien, uno lo compra por alternativa teatral, y ahí elige en qué forma lo quiere pagar, tanto de pesos como dólares, y a partir del día que elige, estamos todos los días, a partir de las 21 horas, le llega un link a su mail y tiene 24 horas para verlas. Una, dos veces, cuatro veces, las veces que quiera. Y bueno, por alternativa teatral, la obra Repulsiones. Y si no, nuestras redes sociales, que son Las Pulsiones Yamila, ahí nos preguntan si hay algo que a lo mejor no pueden entrar o algún problema, eso lo solucionamos nosotros. Bien. Elisa, te sigo escuchando y felicitaciones porque la nota está mostrando una nueva alternativa, una nueva posibilidad para todos aquellos integrantes del mundo del teatro y del mundo del espectáculo que en general. Porque llegan a millones de personas. Pero esto además seguramente pica y se extiende porque otros espectáculos, el fútbol quizá, también encuentre en esto, el fútbol, el básquet, el boxeo, el cualquier deporte. Alternativa, va a encontrar en esta posibilidad que están abriendo esta gente del sector del teatro, del espectáculo, que se van a abrir nuevas alternativas y van a ser muy favorables. Demián, un gran abrazo y mucho éxito. Un abrazo grande, muchas gracias por darle la posibilidad. Y bueno, entren a ver la Repulsión, es una obra muy... Eso es lo que quiero que me cuentes sobre sobre la producción de Repulsiones. Cuéntame sobre esa obra. Bueno, te cuento. La obra Repulsiones es una obra que transcurre dentro de un manicomio, son cuatro internadas, en relación con el público, y utilizamos todos elementos reales, ¿está bien? Entonces, esto fue filmado en una función real, cuatro cámaras. Entonces vemos cómo la actriz... Todo esto enmarcado en un psiquiátrico que se cuenta una historia de amor, desamor, violencia, la sobremedicación que hay en estos lugares. Y es una especie, por un momento vos te reís y por un momento estás llorando. Genera un montón de sensaciones y emociones todo el tiempo. Es una obra diferente, que los primeros 15, 20 minutos vas a decir, ¿dónde me metí? Y a la mitad, a los 30 minutos... Está metido dentro de esa locura. ¿Entendés? Al principio lo rechazás. No, la locura no. En un momento, mitad de obra, te dice que, me metí dentro de esta obra. Es una obra que te permite, y como tú dices, introducirte dentro de la obra, ¿no? Y vivir cada momento de todo lo que sucede ahí. ¿Cuánto tiempo duró la producción de esta obra? Primero escribirla, yo soy el autor, me costó un año escribirla. Y después de la producción, más o menos habremos estado
6, 8 meses, porque la primera vez que se hizo con un escenario giratorio, 360. Entonces, buenísimo. Eso costó la escenografía, que gire con un motor. Era la verdad que estuvo muy bueno. Y en esta ocasión, directamente, es un teatro clásico, pero que se rompe totalmente el espacio de teatro. O sea, uno llega a un momento a perder la noción. Si esto es teatro, si estás loco de verdad, es ese ritual que se forma entre el espectador, tanto en ese día presente, como el que está viendo la obra y los actores. Es un ritual. ¿Cómo ha sido la recepción del público ante esta obra? Y la verdad que muchos comentarios positivos, muchas críticas, muchos medios la vieron de acá de Argentina y le encantó. Vieron el trabajo que había hecho con las cuatro cámaras y el sonido envolvente del teatro, digamos. La verdad que estuvimos muy positivos, cosas que nos dijeron, y la verdad que súper, súper bien. La verdad que por ese lado estamos súper contentos. La verdad que es muy lindo poder tener un producto de esta manera. Estamos muy orgullosos. Un producto diferente. Ya están preparando otra obra, ya tienen otra obra, la están escribiendo, la están preparando, algo que vayan a lanzar después, digamos, de la pandemia o en esto de la alternativa virtual. Vamos a estar un mes más con obra, como mínimo online, y a partir de mitad de septiembre la idea es empezar a ensayar. Tenemos cosas escritas, pero vamos a empezar a ensayar, aunque sea por Zoom, ensayar distintas escenas. Después, ahí nos vamos a replantear cómo sigue todo esto, porque esto cambia de un día para el otro. A lo mejor preparamos una obra online y dentro de un mes estamos todos en la calle, digamos. Entonces vamos primero a ensayar la obra, primero dar la obra y después elegir el sistema por donde la vamos a lanzar. Y la vamos a hacer, digamos, ya que va a ser... sigue todo este tema de la cuarentena, vamos a preparar directamente para que sea online también. Vamos seguramente, como siguen acá las cosas, va a ser por el lado online. Claro, claro, que esa es la manera. Como director, tú eres director, eres actor también. Sí, soy actor. ¿Tú mismo como director te juzgas como actor? Yo cada vez actúo menos. Director que actor, o sea, ya es eso. ¿Qué te gusta más, ser director o ser actor? Disfruto mucho ser actor, es algo que uno disfruta mucho, y director es un trabajo como mucho más duro, o sea, vos tenés que estar a cargo de todo. Mucha responsabilidad. Sí, tenés que pelearte con uno, porque viene tarde el ensayo, digamos. El director nunca es, no existe el director bueno, para mí se hace bien su trabajo, digamos. Tiene que tratar que todo tenga un camino, y es como más sacrificado lo de director. Lo que más me gusta a mí es el autor, digamos, escribir y tener las ideas. Eso es lo que más disfruto de todo. Sí, eso es importante. Te agradezco mucho el que nos hayas abierto las puertas de tu sitio donde tú estás para poder realizarte esta entrevista, que ya estamos, gracias a Dios que tenemos esto del sur, porque eso nos permite transportarnos a distintas partes del mundo y llegar a esta relación de entrevistas. Tú estás por allá, nosotros acá en Miami, y ya veo, tú estás por allá con frío y nosotros acá con calor. Pero lo importante es que nos estamos comunicando y estamos tratando de ver la manera en que también el teatro, los actores no pueden parar. O sea, con eso se para todo el mundo artístico, y seguir adelante de una u otra manera, en el caso de lo que tú estás haciendo, que te deseamos muchísimos éxitos, y que estás traspasando fronteras, ¿no? Y ahora no solamente es el que va y te ve y está, sino que estás llegando a miles de hogares. Sí, agradecerles a ustedes, la verdad, por el espacio. Para nosotros es importantísimo esto, de poder difundirlo. Hoy la única manera de poder difundirlo de esta manera, con los medios. Agradecerles de verdad. Ojalá que cuando esto pase podamos llevar la obra allá a Miami. Para mí es una obra para allá. Eso que puede funcionar mucho. Y bueno, y entren a Repulsiones. La Pulsiones de Yamila es el grupo. Hay cosas que nos preguntan por ahí.
Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición para que ustedes necesiten. Sí, ¿a qué dirección de internet tienen que ingresar para ver la obra? www.alternativateatral.com.ar. Ahí ponen repulsiones y te agradezco mucho el que hayas estado acá bueno, con nosotros. Bueno, gracias por todo. No, gracias por todo y bueno, a meterle fuerza y seguir todos para adelante. Exactamente, muchos éxitos y ten por seguro que esta obra va a tener mucha audiencia, ¿no? En repulsiones. Y que bueno, mientras tengamos salud y esperanza, a seguir adelante. Es así, es así. Un saludo grande y gracias por todo. Gracias a ti, gracias por haber estado acá en TV Radio Miami, en El Ice y las Estrellas.